Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Zelensky no se rinde y lanza dura advertencia. Desmantelaremos el sistema de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, enfrentada desde el primer día por Zelensky, inició en la madrugada del pasado 24 de febrero. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Zelensky se reunió este martes 28 de febrero con el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, y tras este encuentro emitió en un comunicado en donde afirmó que desmantelará el sistema de Rusia por completo desde sus engranajes a los arquitectos. En ese mismo sentido y con la colaboración entre Ucrania y el TPI, ha aseverado el presidente Zelensky que está siendo efectiva y se está centrando en las deportaciones a Rusia de niños y adultos ucranianos. También se está trabajando en la apertura de una oficina del TPI en Ucrania. Ahora bien, de acuerdo con el dirigente ucraniano, se ha remarcado la importancia de llevar ante la justicia internacional no solo a los soldados rusos que han participado en la invasión, sino a los altos mandos políticos y militares responsables de la invasión. Reunión con Human Rights Watch. Coincide así con el jefe de adjunto de la oficina del presidente de Ucrania que se ha reunido este martes con la organización no gubernamental Human Rights Watch para reforzar la colaboración frente a la invasión rusa. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales. Esto es Noticias al Día. ¿Cuándo acabará la guerra? ¿Por qué no ha habido ni siquiera un intento pequeño, aunque fuera? De abrir el diálogo hacia la paz. Eso es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitado. Lo de la bienvenida a Carlos Cuevas Medina, experto en asuntos militares y recientemente retirado del Ejército de Estados Unidos con el rango de teniente coronel. Nos acompaña en vivo desde San Juan, capital de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos, Carlos y bienvenido al programa. Estuve leyendo tu columna sobre tres aspectos que resaltan y describen el conflicto entre Rusia y Ucrania en los últimos dos meses. Mitos derrumbados liderazgo y sorpresas me llama la atención Carlos especialmente el de los mitos derrumbados muchos analistas decían hace un año que Kiev caería en cuestión de tres días ¿por qué estaba la comunidad internacional tan equivocada sobre la verdadera capacidad de los rusos? Bienvenido Carlos, te escucho. Saludo muy buena noche un placer estar aquí eh, evidentemente había todo un aparato de información que proyectaba las capacidades del ejército ruso más allá de lo que verdaderamente tenían. Eh, aun cuando en años eh, anteriores a esta invasión hubo algunos tipos de acercamiento entre el ejército ruso o las Fuerzas Armadas rusas y las de la OTAN y Estados Unidos, de alguna manera bien sublime, eh, pues no había la capacidad de hacer un assessment, ¿verdad? una evaluación eh, certera. Así que eh, eh, para entender por qué se entendía o por qué la mayoría del mundo entendía que el ejército ruso era uno de los más poderosos del mundo, es por el, el aparato de información que tiene el gobierno ruso. Sí, no, no ha quedado claro que no eran ni tan poderosos ni tan bien organizados. Ahora, la madrugada del 25 de febrero del año pasado, apenas diría yo unas 24 horas después del inicio de la guerra, el presidente de Ucrania... Vladimir Zelensky, publicó un video en sus redes sociales, no sé si, si lo alcanzaste a ver, rodeado, sí. él estaba rodeado de los principales ministros de su país, sí. y decía, palabras más, palabras menos, aquí estamos y no vamos a oír. ¿Qué significó, Carlos, esa decisión de Zelensky para Ucrania, sobre todo considerando que fácilmente, hay que recordarlo, pudo haberse refugiado en algún país europeo? Ese es el segundo punto de la columna que mencionas, eh, el liderato de gran calibre o de calibre mundial que, se, que resulta con motivo de esta invasión. Una de las, ese es uno de los logros que tiene el presidente Putin, que resaltó la figura de Zelensky, quien anterior a la invasión eh, no se veía como eh, un buen hombre de Estado, o un gran hombre de Estado, y que luego de la invasión, al rechazar la oferta precisamente de Estados Unidos de salir... De, de Ucrania al decir no necesito un avión, necesito balas, eh, eso envió un mensaje eh, muy fuerte a los demás líderes del mundo y logró inspirar a su país y a su ejército a defender su soberanía. Eh, sin duda hoy, y bueno, la revista Times lo seleccionó como el hombre del año. Sí, sí, no, definitivamente. E el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo anoche en entrevista con CNN que, y cito, Rusia ya perdió esta guerra. Dice que el objetivo de Rusia era borrar a Ucrania del mapa, apoderarse del territorio, que ahora no están en una posición de lograr esa meta. ¿Estás de acuerdo con él, Carlos? Bueno, Rusia está en busca de unos objetivos que su ejército no ha podido alcanzar. Yo creo que aquí el punto, eh, aunque Putin pueda creer que tiene eh, unos, unas preocupaciones genuinas, que esa es su, esa es su opinión. Eh, la, la, lo cierto es que él debe conseguir o debe utilizar otros instrumentos de poder de Rusia y no el militar. Militarmente no va a poder. Eh, en ese sentido estamos de acuerdo. Ru Estados Unidos lo que ha hecho es fortalecer las capacidades de eh, Ucrania en eh, las capacidades militares y a la misma vez llevar una disuasión nuclear en contra de Putin. En la medida que eso continúe Putin se dará cuenta que no puede ser exitoso militarmente y tendrá que moverse a otros de sus eh, instrumentos de poder. Carlos, ¿cómo va a terminar esta guerra? ¿Cuáles son las diferentes eh, posibilidades? Bueno, lo que eh, se está estimando es lo que acabo de mencionar, eh, el próximo paso es que eh, se acaben las hostilidades, haya un entendimiento, ¿verdad? Eso es lo mejor que puede ocurrir, que haya un entendimiento de parte del presidente Putin que militarmente lo que va a hacer es eh, enviar carne de cañón a Ucrania y nunca va a poder adelantar y que entonces utilice la, la diplomacia, utilice la economía para tratar de eh, eh, llevar y alcanzar sus objetivos. eso es un, un curso de acción. el otro curso de acción es el que no quisiéramos ver. es el que él utilice en algún momento armas nucleares, aunque fueran a nivel táctico, que son el, el, eh, que, que tiene un, un alcance en un área, en una región. Eh, entonces eso llevaría a un conflicto que hasta ahora es regional, lo convertiría en una situación mundial porque, pues, ya estados unidos estaría tomando acción. Esperemos que no llegue ahí. En los escasos segundos que nos quedan, Carlos, eh, no sé si escuchaste el mensaje del presidente Zelensky hoy, dijo, este 2023 es el año de la victoria. ¿Tiene eh, realmente validez su argumento o más bien lo debemos interpretar como una forma de animar a su ejército, de animar a su pueblo? Bueno, si vemos los indicadores de toda la ayuda militar y asistencia de inteligencia y de logística y de entrenamiento que le está dando la OTAN y Estados Unidos a, a Ucrania, eh, yo creo que van a tener todos los indicadores, todo lo que necesitan para para ser efectivos eh, militarmente y que eh, en algún momento eh, eh, ya de por sí podríamos decir que ya Ucrania ha sido exitoso en el, en, en el sentido de que ha evitado que Rusia avance como querían avanzar. Una guerra de tres días ha llegado ya a un año. Sí, sí, realmente le ha ido muy, muy mal a Rusia y mucho mejor de lo esperado a Ucrania. Carlos Cuevas Medina es experto en asuntos militares y nos acompañaba en vivo desde San Juan, Puerto Rico, con coquíes y todo. Gracias, ¿eh? gracias por, gracias por, por eso. Eh, gracias Carlos, hasta la próxima. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.